Como decía, bueno, es el momento de yoga. Recibimos a Andrea Okosowski, que nos va a tratar un programa distinto porque vamos a ver yoga para ansiosos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por venir. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Sí, hoy vamos a trabajar un yoga diferente, vamos a trabajar con yoga para ansiosos. Actualmente estamos un poco bastante ansiosos, entonces la idea de hoy es esta propuesta de ir lentamente calmando nuestra ansiedad. Lo vamos a combinar con posturas, lo vamos a combinar sobre todo con la respiración. Va a ser algo simple, algo fácil, no vamos a hacer cosas difíciles ni nada raro. Entonces, vamos a comenzar. Para esta mini clase, para ansiosos, nos vamos a sentar cómodos, vamos a apoyar bien la cola en el piso, vamos a cruzar nuestros pies, nuestras piernas, vamos a dejar nuestras manos, pueden quedar ahí en las rodillas o pueden quedar ahí a los costados de nuestra cadera. Y por un instante vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a llevar el impulso de la respiración hacia nuestro abdomen, justo debajo de nuestro ombligo. De esta forma, este tipo de respiración nos va a ayudar a comenzar a bajar toda la tensión que hay en nuestros pensamientos. A medida que conectamos esa respiración hacia nuestro abdomen, ayudamos a que bajen nuestros decibeles. Permanezcan con los ojos cerrados para conectarse con este ejercicio de la respiración hacia nuestro abdomen. Inhalamos, nuestro abdomen se expande. Al exhalar, nuestro abdomen se hunde. Visualizamos como si el ombligo se quiere pegar a nuestra columna vertebral. Una vez más, vamos a abrir de forma suave nuestros ojos. Y la idea es, toda la clase, en cada una de las posturas, es ir conectando todo el tiempo con la respiración. Trabajar con la ansiedad implica trabajar y conectarse específicamente con la calma, haciendo contacto directo con nuestra respiración, y de esa forma vamos a poder obtener nuestro autocontrol. Vamos a comenzar a disociar nuestra columna vertebral y para eso vamos a trabajar con nuestro hombro derecho primero. Lo que vamos a hacer es, al inhalar, voy a trasladar ese hombro hacia atrás, el pecho del lado derecho se va a ir hacia adelante, solo del lado derecho. Exhalando, voy a traer ese hombro hacia adelante y el pecho de ese lado se cierra. Voy a inhalar, trasladando ese hombro hacia atrás, el pecho se va hacia adelante. Exhalo y lo traigo hacia adelante. La cabeza está relajada. Solamente trabajo con esa parte del lado derecho. Observen una cosa, porque como no lo puedo ver, no hagan esto de subir el hombro, sino roten el hombro hacia atrás, lo subo y lo traslado hacia atrás. Todo lo que dure mi inhalación, el pecho de ese lado se va a abrir. Y al exhalar, roto el hombro hacia adelante, cerrando solo ese lado del pecho. Una vez más. Y exhalamos. Dejamos alineados nuestros hombros, relajamos nuestros brazos, nuestras manos. Conectamos ahora nuestro lado izquierdo. Inhalamos, rotamos el hombro atrás, el pecho se viene hacia adelante del lado izquierdo ahora. Exhalando, roto el hombro hacia adelante, cierro el pecho. Inhalamos, exhalamos. Pueden, si quieren, como ya saben, el movimiento, cerrar los ojos y solo conectarse con lo que está ocurriendo en esa articulación y en esa mitad de la apertura del pecho y el cierre.
una vez más. Muy bien. Vamos a aflojar. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con ambas rotaciones de los hombros. El pecho empuja hacia adelante al inhalar y al exhalar el pecho se cierra y los omóplatos se abren. Entonces vamos ahora, rotamos los hombros hacia atrás, el pecho viene hacia adelante, exhalando me cierro. El ombligo se quiere pegar a la columna vertebral en el cierre. Y continúo de forma suave con este movimiento en la parte media de nuestro tronco. Si ven que pierden la concentración, dirijan nuevamente el impulso de la respiración hacia la parte baja, hacia el abdomen. Sepan que ustedes tienen el control de cada movimiento y eso los va a llevar de forma suave a mantenerse en calma, a tener el control en cada situación que se presente. Última vez, aflojamos, relajamos nuestros brazos, nos vamos a dirigir ahora marcando un lateral, vamos a empezar por el lado derecho, mi hombro derecho empieza a bajar, el brazo derecho o la mano se puede apoyar al piso, me quedo ahí en ese lateral, la oreja derecha se quiere acercar a mi hombro derecho. De esa forma baja más el tronco, van a sentir que se comprime todo el lado derecho, mi lado izquierdo se expande, se abre. Y así como estoy, vuelvo a disociar mi columna, sobre todo la parte media, rotando el hombro solo el izquierdo, inhalo, lo llevo hacia atrás, el pecho se abre, exhalo y me cierro. Inhalamos. Exhalamos, solo desde el lado izquierdo. Inhalamos, exhalamos. Aflojamos el movimiento. Ese brazo va a pasar de forma suave por encima de nuestra cabeza. Sostenemos ese lateral. Dibujamos una sonrisa. Y presten mucha atención lo que va a suceder ahora. Vamos a utilizar la imaginación. Vamos a visualizar en todo nuestro lado izquierdo que está en expansión. Vamos a visualizar un color. Visualizamos el color lila. Visualizamos junto con ese color, la calma. Permanezco estático visualizando todo ese color lila por mis costillas del lado izquierdo, mi hombro izquierdo, todo mi brazo izquierdo, el rostro del lado izquierdo. Solo permanezco estático. Si pierdo la concentración o el control de lo que está sucediendo, dirijo el impulso de la respiración hacia el abdomen. Muy bien, vamos a aflojar. Dejamos que ese color libremente desaparece. El brazo izquierdo vuelve de forma suave. Inhalando, el tronco se va a alinear al centro. Respiro suave y profundo y nos vamos a dirigir en la próxima exhalación hacia el lateral izquierdo. Ahora sostenemos ahí. Recuerden que la oreja izquierda puede acercarse al hombro izquierdo. Sentimos ahora cómo se comprime nuestro lado izquierdo, nuestro lado derecho se expande. Acompañamos, antes me olvidé, tenemos que llevar la rotación del hombro derecho hacia atrás, inhalando, exhalando, lo traigo hacia adelante,
Pueden dejar la mano en la rodilla. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Dejamos quieto ahora el movimiento. Y de forma suave extiendo ese brazo cerca de la oreja. Pueden dejarlo flexionado. Si ustedes ven que bajan más, tengan cuidado de que el glúteo no suba. Si el glúteo sube es porque tengo que ir un poquito más hacia el lado derecho. Porque si voy más hacia el lado izquierdo me caigo. Entonces me sostengo ahí, estático en la postura. Siento cómo se expande todo mi lado derecho. Y ahora vamos a visualizar otro color. El color naranja, sobre todo mi lado derecho. Sostenemos de forma estática la postura. Dirigimos la respiración hacia nuestro abdomen. Lento y suave vuelve nuestro brazo, dejamos libre ese color, desaparece de lento y suave y regresamos con el tronco al centro. Vamos a llevar los dorsos de las manos a la zona lumbar, atrás, que se apoyen en nuestra zona lumbar. Vamos a cerrar nuestros hombros, nuestros codos. El mentón se va hacia el pecho y me dejo caer hacia adelante, hasta donde hoy pueda. Permanezco ahí, conectando la respiración hacia el abdomen. Inhalamos y exhalamos. Voy a relajar primero mis brazos, dejándolos apoyadas, las manos a los costados de las caderas. Voy a dirigir el mentón bien hacia el pecho y voy a comenzar a subir el tronco lento, vértebra por vértebra. Y voy a extender mis piernas, las voy a estirar, voy a estirar bien mis piernas, voy a movilizarlas. Y presten atención lo que vamos a hacer ahora. Vamos a flexionar nuestras rodillas y vamos a buscar un lateral. El antebrazo derecho se va a apoyar, el codo sobre la línea del hombro, la palma de la mano se apoya, el tronco queda bien hacia el lateral, el pecho se va a abrir. El antebrazo rechaza el piso el antebrazo para que pueda abrir bien mi pecho. Y presten atención lo que vamos a hacer. Vamos a continuar abriendo el pecho mientras inhalo. Mientras exhalo voy a cerrar el pecho acompañando mi cabeza. Pero lo que vamos a hacer es agregarle posturas de cara. Porque siempre tiene que haber alguna postura de cara. Mientras inhalamos vamos a hacer la cara del ratón. Mientras exhalamos hacemos la cara de sorpresa. Entonces, cara de ratón. Fruncimos toda la cara, la punta de la lengua se va al paladar. Exhalando, cara de sorpresa, abro grande la boca y los ojos. Inhalo, cara de ratón. Exhalo, cara de sorpresa y me cierro. Una vez más. Exhalo. Muy bien, aflojamos. Vamos a traer lento mis piernas bien cerca del abdomen y me voy a sentar para irnos hacia el otro lateral. Nuestro antebrazo se va a apoyar, el codo va a bajar sobre la línea del hombro. Bien, las piernas flexionadas, relajo el brazo y vamos a hacer nuevamente la apertura y el cierre, abro el pecho y me cierro.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, en esta postura que se llama dragón, vamos a hacer, al inhalar, la cara del dragón, tensiono, la comisura de los labios, en vez de irse a las orejas, se van hacia abajo. Y tensiono todo mi cuello. Inhalo. Exhalando, hacemos una sonrisa. La comisura de los labios se va para arriba. Inhalo en el dragón con cara de dragón. Exhalo con una sonrisa. Me imagino que todos están haciendo, ¿eh? No me dejen sola. Tensiono en la cara del dragón. Y mientras inhalo, exhalo con una sonrisa. Muy bien. Dejamos quieto nuestro tronco, dejamos quieto nuestro rostro también. Y vamos a hacer la última postura. Vamos a extender nuestras piernas bien hacia el lateral y nos vamos a dejar ir hacia el piso. Vamos a dejar apoyados nuestros antebrazos, nuevamente que los codos queden a la altura de los hombros. Y en esta oportunidad el mentón va a querer bien acercarse al pecho. Van a sentir mucha fuerza en el abdomen. Todo el tiempo el cuello está relajado. Sostenemos ahí la postura, que esta postura se llama caracol. Vamos a empujar con los codos, vamos a rechazar el piso para que el pecho permanezca en el aire. La fuerza está en nuestro abdomen. Y acá, en esta postura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empujar nuestro pecho hacia adelante sin subir la cabeza y vamos a despegar los dedos de las manos mientras inhalo. Mientras exhalo, me cierro. Empujen con los codos para poder cerrarse más en la postura y cierro las manos en un puño, con fuerza. Inhalo. Los dedos de las manos se van hacia arriba, se despegan del piso. Exhalo. Me cierro y cierro las manos en un puño. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Muy bien, vamos a relajar nuestras manos. Ustedes van a bajar con todo el pecho al piso y van a rodar para quedar acostados boca arriba, apoyando las plantas de los pies en el piso para ir a una mini relajación. Se acuestan así, apoyándose las manos, los dedos de las manos y las palmas quedan hacia arriba, las plantas de los pies apoyadas, el mentón ligeramente al pecho. Y lo que vamos a hacer es conectar con nuestra respiración abdominal. Vamos a llevar nuestras manos al abdomen, justo por debajo del ombligo, toca su ombligo, justo debajo del abdomen, ahí colocan sus manos. Van a cerrar los ojos y ahí se van a quedar inhalando y exhalando hacia el abdomen. Registren al inhalar cómo esas manos suben, al exhalar las manos bajan, el abdomen baja de forma suave. Continúo conectándome con esa respiración abdominal que nos lleva a la calma y sobre todo a aliviar nuestra ansiedad. Continúo ahí con mis manos sobre el abdomen. De forma suave voy a soltar mis manos, dejando que mis manos queden apoyadas en el piso, relajadas. Y voy a extender una pierna para que ese pie caiga relajado hacia el lateral. La voy a extender sobre el piso. Voy a extender la otra pierna muy relajada. Continúo con los ojos cerrados. Solo inhalo y exhalo por nariz.
Cada vez que exhalo, suelto mis pies. Cada vez que suelto el aire por mis fosas nasales, se aflojan mis piernas, mis caderas, mi tronco, mis hombros, mis brazos, mis manos. Cada vez que exhalo, se suelta y se afloja mi entrecejo. Relajo mi rostro, mis labios. Simplemente inhalo y exhalo por nariz, conectándome con este estado de calma. Volvemos a hacer una respiración suave y profunda, una respiración más consciente, en donde inhalo, lleno de aire mis pulmones. Al exhalar, suelto todo el aire de los pulmones y comienzo a salir de esta relajación. Y voy a preparar mi mente y mi cuerpo para continuar con las actividades del día. Movilizo mis pies, movilizo mis manos, flexiono mis rodillas para dejar caer todo mi cuerpo hacia un lateral. De forma suave llevo todo mi cuerpo hacia el otro lateral. Y desde ese lateral me voy a ir sentando, permanezco con los ojos cerrados para observar cómo me encuentro luego de esta práctica. Abrimos con suavidad nuestros ojos y sonreímos. Espero que hayan disfrutado de esta clase, como yo. Yo también lo he disfrutado. Por lo que significa, hoy prácticamente todo el mundo está muy ansioso por diferentes situaciones, así que está bueno que nos dé una pequeña clase de cómo actuar en estos casos. Exacto. Así bueno, así pasó el momento de yoga con Andrea Kosowski de la Asociación de Yoga de San Juan. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos porque hay mucha más información todavía. No se vayan.